tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, un muy feliz día a todos los maestros. Y a propósito, hoy tenemos una invitada orgullosamente maestra. Nació y vive en Rosario, profesora en educación preescolar y de artes visuales. Fue alumna de la Escuela Carrasco dirigida por las hermanas Cosetini. Ya estoy de pie, me pondría más aún. Desde 1962 hasta 1990 se desempeñó como maestra de grado, asesora de expresión creadora, vicedirectora, directora del Instituto Fisherton de Educación Integral en Rosario. Se jubiló, se fue a vivir a Ginebra, luego a Lima, donde una ciudad que después nos va a contar por qué, pero le robaron el corazón allí, y después regresó acá a Rosario. Se sumó a la organización Chicos junto a otro queridísimo, Rubén Naranjo, otro grande, olvidado, es verdad, que ayudó mucho a las Cosetini. Ahora lo vamos a recordar. Entre 1988 y 90 trabajó como documentalista en el Instituto Rosario de Investigación de Ciencias de la Educación, IRICE, para el ordenamiento y clasificación del material pedagógico de la Escuela Carrasco. Y allí integró el equipo realizador del video y film La Escuela de la Señorita Olga, maravilloso, maravilloso film que realizó el amigo, ahora se me fue, de la cabeza. Mario Piazza. Mario, recién lo estábamos comentando. Hablando. Sí, a Mario. Bueno, y actualmente, creo que sí, es colaboradora ad honorem del IRICE CONICET e integra el grupo de amigos de archivo Cosetini y trabajó también en el Instituto Fisherton de Educación Integral. Si usted no la sacó, yo le cuento que se trata de Amanda Pacotti. Así que un placer, Amanda, que estés hoy con nosotros. Y muy feliz día. Gracias. Un placer. Gracias. Bueno, ¿cuántas cosas que has hecho, muchacha? Pero me acabo de enterar. Te acabas de enterar. Qué bueno. Y falta la principal, que tenemos ahora una coordinación de una red Cosetini. La red Cosetini. ¿Qué fue ser alumna de las Cosetini? Bueno, a mí me posibilitó estar hoy acá, haber hecho una trayectoria que me hace muy feliz, de maestra, de mujer, de madre, de vecina, encariñada con el barrio. No tengo palabras para agradecer. Yo soy una única hija de un papá y una mamá que me llenaron de mimos, pero no habían terminado ninguno de los dos la escuela primaria. Y la escuela Carrasco me abrió a mí, a los libros, me abrió a sentirme importante, a saber que lo que yo podía decir o hacer, había gente que lo podía escuchar. Y no me di cuenta en el momento todo lo que yo recibí. Son cosas que uno... Y qué lindo, Amanda, esto que acabas de decir, todo lo que fue el aprendizaje de escuela, porque es toda esa introspección y todo, y todo ese bagaje de conexión con el mundo, ¿no? Posibilitador. Bueno, yo siempre digo que esa escuela fue una escuela que la puerta no fue nunca una valla, sino fue un puente, porque ellas trabajaban así. Y pasado todos estos años, ¿no? ¿Qué es ser maestra? A mí me llena de orgullo y de satisfacción y no lo cambio por nada y me emociona. Hoy es un día muy especial porque estamos desde las 8 de la mañana disfrutando, pero que vos vayas por la calle y que pase un abuelo y te diga, chao, seño, ¿cómo estás, qué seño? Hermoso. La pucha, que eso no claro, se paga, ¿no? Claro. Realmente es un viejo oficio, ese oficio de enseñar y de aprender, como decíamos recién. Claro, porque yo le contaba a Amanda que hoy otra querida amiga, maestra ella en lo suyo, que es Graciela Mozzoni, me mandó un mensajito con algo que le envió a su vez un alumno, que decía que en la vida uno es docente y alumno. Claro. Algunas veces enseña y todos los días aprende. Más ahora con una generación... La generación pulgarcita. Claro, ¿no? Pulgarcito, sí. ¿Qué harían las Cosetini con la generación pulgarcito? Me pasa, nosotros esta red Cosetini, por supuesto que es mantener vivo ese acervo, esa maravilla, esa documentación, y que sigue vigente
que sigue de una actualidad, que si yo tapo el año, ay, tengo allí unos machetitos para unas cosas que hablaban, que escribían estas mujeres tan comprometidas. La absoluta actualidad. Pero claro, me planteo, ¿haría el coro de pájaros? ¿Haría música digital? A lo mejor haría el coro de pájaros, no lo sé. Claro. Ella es una cosa que siempre fue también, que marcó su tarea. Cuando le preguntaban, ¿han viajado? ¿Han salido de aquí? ¿Han ido a Europa? No, nosotros no hemos viajado por el mundo, hemos viajado con el mundo. La pucha, ¿no? Y la escuela era eso, realmente el mundo que rodeaba la escuela, el mundo de la escuela. Esa escuela que vos ibas con felicidad, que te decían... bueno, yo estaba en segundo grado cuando a Olga le exoneran. Yo no fui una alumna de su riñón, porque a ella le exoneran en agosto de 1950. Yo en por actividades antiargentinas, ¿no? Para pensarlo. Escuela que hace pensar, escuela peligrosa. Sigue siéndolo. Pero... por suerte o por desgracia, por suerte para mí, la experiencia no la matan, claro, agoniza. Claro. Entonces tuve la suerte de seguir esa agonía con maestras formadas por ella. Fíjate ese hilo conductor de Don Sarmiento, ¿no? Las ideas no se matan. No se matan, claro. Y después tuve la suerte, y no aprovechada totalmente, de ser vecina de ellas. Claro. Te digo porque cuando uno es joven, los hijos, el trabajo, corriendo de un lado a otro, no se es tan consciente, no se es tan agradecida. Pero sí, siempre pasar por la casa de Olga en ese momento, porque Leticia siempre, mientras vivió Olga, Leticia estuvo un poco a la sombra, ¿no? De Olga, para el Día del Maestro, para su cumpleaños, así que... ya te digo, yo valoré, me di cuenta de lo que había recibido el día que muere Olga, fíjate. Olga muere un 24 de mayo del 87, 88, no recuerdo, una mañana fría, terrible. La vela en la casa, Leticia, ahí Leticia toma la antorcha, la vela en su escritorio con sus tacos de reina. Y las flores, porque tenían un jardín precioso. Fueron pioneras también en tener el jardín con la huerta. Así que ya te llevaban, vos podías sentir el perfume de la lavanda y el de la savia, de la salvia. Claro. Y ver la hoja de la remolacha que era tan hermosa, entonces la hoja no podía estar en otro lado que no fuese junto con las hortensias. Y muere Olga y a la mañana cuando ya la familia... La llevaban, no sé si a Rafaela o a dónde, se pasa por la Escuela Carrasco, que es lo típico. Y la Escuela Carrasco tenía la puerta abierta, pero no había nadie esperando. Ahí... que me estremece. Sí. Éramos unas 30, 40 amigos, vecinos que fueron sus entrañables, su familia, ¿no? Realmente. Y bueno, la directora que de ese momento ni bajó al saludo final. Y yo siempre pensé, mejor dicho, en ese momento dije, pucha, esto es serio. Esto si no lo rescata, no lo rescatamos, lo vivimos, no lo va a rescatar el sistema. Claro, ¿no? Claro. Y fíjate que fueron muchos años de silencio. Y por suerte los jóvenes tomaron la antorcha de Cosettini. Leticia asumió, cuando la muerte de Olga, toma la antorcha Leticia, ya Leti con otra forma, porque con Olga, yo muchas veces nos engolosina todo lo que es de bello, esa experiencia, pero no, ellas no buscaban eso, eran medios para... Claro. O sea, una escuela que cuando vos entrabas al primer grado, estaba el oculista y el odontólogo que te revisaban en la escuela, ¿viste? No era solo color, había una búsqueda de algo mucho más profundo. Entonces así fue. ¿Cómo fue el sistema de ellos en ese momento que fue tan revolucionario? Bueno, ellas venían, es larga la historia, pues tenemos tiempo hasta mañana. No paramos. A la medianoche, aguantarán los chicos. Ellas viene de una familia en Rafaela, de Don Antonio. Vos tenés tu corazón. De mi ciudad natal, sí, claro. Con Don Antonio, un maestro italiano que llega
aquí inmigrante para trabajar con los hijos de los campesinos, muchos italianos, muchos que ni hablaban el castellano. Y él se da cuenta del valor de la guitarra, el valor de la imagen. Tenían esos proyectores antes que pasaban las láminas, no sé el nombre que ampliaban. Entonces, ellas beben ese Don Antonio, amante de la ópera, como el buen italiano que venía, que tenía otra visión. Y luego Olga comienza su experiencia, bueno, Don Antonio también le posibilita, ella sigue la liaison con Italia, y comienza a trabajar en Rafaela, Olga, en la escuela, creo que, mira, no me acuerdo escuela el nombre, Normal, ¿sí? María de Oro, sí. Domingo de Oro. Que después se transformó en Escuela Normal número 4. Bueno, ella comienza allí, pero ya con una visión y con una relación de la escuela nueva. Fue de tan Lombardo fuerte Radich. Eso, que después Virgilio Cordero siguió esa impronta, y nosotros, yo soy egresada de la Normal, tuvimos una educación distinta. Nosotros lo entrevistamos. Claro, en una escuela donde el laboratorio, todo. La ciencia, el cruce de la ciencia y el arte, que estas mujeres fueron pioneras. Y fue tan tan explosiva la experiencia. Estaba Amanda Arias, que ella es una olvidada, una tristeza, porque es una mujer que deberíamos también rescatar, porque por suerte Cosentini escribieron, entonces hay material que uno puede abrevar. Y ellas comenzaron a trabajar libremente, ya se perfilaba su espíritu de latinoamericanas, laicas y liberales, de aquel momento, libre pensadoras. Y eso molesta a la sociedad. Presentan su trabajo sobre escuela, en ese momento ellas hablaban de escuela serena, se presenta en un congreso que se hace ahí donde estuvo Alfonsina Storni, en San... donde está la otra escuela normal grande, se me escapa ahora. No me doy cuenta. Espérate. Ya va a venir. Pongamos el vaso Coronda, con el duende. En Coronda. Después les cuento lo del vaso y el duende. En Coronda. Entonces ellas presentan allí su experiencia de una escuela serena. Es una historia que parece una telenovela también, porque comienza a tener dificultades con el pueblo, con el señor Actis, que quizás vos conocés, que era el director del diario. En Rafaela. Sí, señor Actis, del diario La Opinión. Claro, que a pesar que sus hijas eran alumnas, él empieza a criticar. ¿Qué pasará en esta escuela con estas mujeres que andan en bicicleta, andan a caballo, iban a casar con su padre, los chicos salen a la calle, hacen tertulias, música, danzas, civilinamente, ¿no? Y hay una cosa que a mí me marcó, que me lo contó Cordero, que era muy chico él en ese momento, en una kermés que se hacían, las típicas kermés de la plaza, ya Actis había empezado a enfrentar duramente con la escuela de Amanda Arias y Olga Cosentini, y dice que llega el señor Actis y Amanda Arias, que era muy distinta a Olga, era una mujer hermosísima, alta, delgada. En cambio, Amanda Arias es más criolla. Quien adoraba a Amanda Arias, Ovid de Menin. Otro grande. Porque Amanda Arias... Qué lindo que lo hayas recordado en un día como hoy. Sí, mira, verdad. Qué difícil va a ser terminar este programa. Ovide adoraba a Amanda Arias porque Amanda lo pachachó realmente, lo cogió como porque él estaba interno, venía del campo. Y dice que entonces Amanda Arias criollaza, fornida, baja, incluso de tener un poncho, un manto así, se acerca a Actis cuando ingresa él a la feria y le habla. Dice que se produce un silencio, pues bueno, Amanda claudicó. Él le contesta y da un paso adelante. Amanda le vuelve a hablar, él le vuelve a responder y da un tercer paso. En ese tercer paso, Amanda le escupe la cara. ¿Cuánto tiempo duraron más, pregúntame? Nada. Estaba Mantovani en ese momento, que era como el equivalente al ministro de Educación, y entonces Amanda Arias se va a Coronda, y a Olga Cosentini viene acá. Viene, sí.
Qué cosas lindas que nos has contado, que nos estás contando. Qué historias. Sí. Pero también en algún momento por allí recordamos a otro amigo, a Rubén Naranjo, también olvidado. Sí. No me lo digas porque a mí me llena de culpa. Ya sé, va a ser 12 años que murió y no le hemos hecho un recuerdo hermoso. Pero siempre hay tiempo. Sí. Contanos de él. Bueno, él fue mi profesor, mi director en la Escuela de Artes Visuales, cuando estaba en la vieja casa de la calle San Martín, hermosa. Yo era alumna de la Escuela de la Noche y estaba Herrero Miranda como director o regente, no recuerdo la figura, y Rubén como subdirector. Allí yo lo conocí. Rubén caminaba, viste, lo que siempre, sí, querida, aquí, un ambiente muy, muy familiar. La historia de esa escuela nocturna, Mónica Alfonso era una de las alumnas, te podés ya imaginar ahí dónde íbamos y cómo íbamos. Así que, y con Rubén comenzamos una relación de, para mí, de gran veneración realmente por este hombre. Y luego la vida nos fue cruzando por Cosettini. Hay una historia muy conmovedora también, que es él, un estudioso de Janusz Korczak. La vida nos fue entreverando. Bueno, él pasa su exilio interno, deja de estar en el sistema educativo. Y a raíz de que nos ponemos a conversar, que él comienza también con la editorial de Aquí a la Vuelta, con esa idea de los fascículos que se vendan en los kioscos. Y él fue, con gran humildad, un gran apoyo para las Cosettini en los últimos años. La cosa es que yo me voy a vivir a Ginebra, sigo las relaciones por Cosettini con Rubén Naranjo. Yo tenía a mi mamá aquí en Rosario, que estaba enferma, entonces yo viajaba bastante frecuente a verla, visitarla, estar con ella, y lo veía a Rubén. Y una de las veces que voy a su estudio, porque siempre hablando de Cosettini más que nada, él me dice, bueno, ponía su pava en la cocina, tenía un ladrillo arriba de la hornalla, y arriba del ladrillo la pava. Entonces, mate va, mate viene, y dice, bueno, a ver, nena querida, decime, ¿qué haces en Ginebra? Y digo, bueno, Rubén, te lo estaba por preguntar yo. Sí, qué sé yo, estoy viviendo en un pueblito cercano a Ginebra, en Ferné Voltaire, le ayudo a las chicas, las llevo. No. Pero contame algo tuyo, algo que hagas vos. Ah, digo, bueno, mira, Rubén, estoy haciendo una cosa, qué sé yo, encontré una asociación en Ginebra, la Asociación de Amigos de Janusz Korczak, vi la película. Bueno, hay esas cosas de la vida, ¿no? Una conferencia que dicta Olga Cosettini en 1947 en Presidencia Roque Sáenz Peña. Sí. Ella comienza, comienza su conferencia rindiéndole homenaje a Janusz Korczak. No te puedo creer. No, nadie lo creía hasta que no le llevé yo la conferencia. Pedagogía de la perversidad se llama, ¿no? Bueno, agárrate. Entonces digo, mira, no, Rubén, estoy, lo único que hago, voy a una asociación que encontré porque vi una película y lo indudablemente al haber leído lo de Olga, me llamó, le hago toda una vuelta, Janusz Korczak. Janusz Korczak, me dice Rubén, pone la pava de nuevo a calentar, sentate querida. Era un súper experto, se manejaba, su computadora era la tijera y los recortes, tenía todo acomodado. Empieza a sacar material de Janusz Korczak. Era un estudioso de Korczak en el gueto de Varsovia. Claro, porque él había hecho esto. Bueno, yo no lo podía creer cuando él me cuenta. Cuando yo vuelvo allá a Francia, a Ginebra, le cuento esto al presidente de la asociación Korczak, un hombre, Vladimir Alperán. Un ruso judío, un hombre cultísimo, hablaba, no sé, 6-7 lenguas, así, de una dulzura, muy parecido a Rubén, grandote, así. Cuando yo le cuento a Rubén, a Vladimir, de Rubén, no es posible, me dice, no puede ser, este hombre tiene que venir. Digo, no, primero que las condiciones no estaban muy fáciles para viajar. Rubén se ha jactado de no viajar nunca. Claro. No, no, no.
él tiene que venir, porque no puede ser. Entonces era la época de las cartas. Claro. Empezamos a escribir, mirá Rubén, pasa eso, hay una asociación. Y ya siempre Vladimir era pícaro, pícaro. Había un gran encuentro de amigos del doctor Janusz Korczak en Sion, una provincia de Suiza. Lo vamos a traer como invitado especial para el que él hable de los chicos de la calle. Ahí Rubén empezó a pisar el palito y dice, ah, bueno, claro, voy a hacer algo así como que los chicos que Korczak amó aún están en la calle. Oh. Entonces logramos que Rubén viaje y qué maravilla. Son unas historias bellísimas. Historia. Yo te cuento que cuando se encuentran, Rubén, viste que era grandote, con Vladimir, que era también grandote, así. Bueno, cuando yo ahí, haciendo de intermediaria, digo, mire, Rubén, va a venir, Rubén se viaja, aceptó la invitación de ser un conferencista importante en Sion. Bueno, eso yo lo voy a recibir en mi casa, que es muy raro, vos viste, los suizos, las cosas son... Sí, sí, para, puertas afuera. Puertas afuera. Sí. Yo lo voy a recibir en casa. Bueno, cómo no, va a venir Rubén, lo invitamos a cenar. Sí. La noche que se encontró, bueno, lo llevo a Rubén, entonces cuando se abrazan los dos, viste, dos transatlánticos... Dios, que se encuentran sin entenderse y entendiéndose todo. Y bueno, así va como Rubén da su conferencia con los chicos. Tantas historias, porque la pobre Jorgelina, mi hija, era la traductora de Rubén. Y dice, mamá, yo no sé qué hacer, porque Rubén no para de con hablar. Su mate y su termo. Dice, yo no puedo ni ir a tomar un vaso de agua. Porque está. Y ahí fue que Rubén consigue... En ese momento, mira, yo no me acuerdo del momento del corralito, como 60, 70 mil dólares de una rica heredera, le decíamos nosotros, que se compra la casa de calle Mendoza, la Asociación Chico. Pero qué historia, una cosa. ¿La has escrito? No. Tenés que hacerlo. Y como esto es parte, mientras me vas a ir contando que por qué quedó tu corazón en Lima, pero en la partecita lúdica, ¿hace girar eso así como puedas? Mirá, qué pícara, yo no sé qué era la comodidad. Sí. Bueno, a ver, ya te voy a decir lo que te tocó en suerte para que me cuentes. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué frase verdaderamente profunda recordás? Ay, en un día como hoy. En un día como hoy. Aunque no sea textual. No. Bueno, tendría que... La tengo en la cartera. ¡Ah! Para que la pueda... Esto se me alcanza la cartera. ¿Dónde está la cartera? Liliana nos alcanza la cartera. Sí. Pero no estaba arreglado esto, ¿eh? Pero se ve que yo tenía su frase profunda. No, no, no. ¿Qué te pasó en Lima? ¿Por qué dejaste tu corazón? Por la gente. No importa, pasen, pasen. Ven. Ahí está. Mientras busca, porque ya nos quedan pocos minutos, pero nos quedan al fin. ¿Pero qué pasó en Lima? Mira, un 29 de abril yo dejo Ginebra y voy a Lima. Sí. Yo estaba muy contenta de los 10 años allí, no era que estaba llorando ni mucho menos. Sí, sí. Pero de repente llego a Lima, donde los bocinazos, el descontrol, los ómnibus. Ya como que me sentí, parte, diciendo esto es lo mío. Y tuve la suerte de encontrarme con gente de un movimiento de educación Fe y Alegría, de educación popular. Valiosísima, gente dulce, que te trata bien. A mí me costó después acostumbrarme aquí al maltrato, a Mandita. Y allí también ese valor, ese jugarse. No sé. O sea que tu vida tuvo, mientras buscas la frase, la tengo aquí. Un hilo conductor de las Cosetini. Sí. Que de una u otra manera te las cruzaste siempre. Claro, sí. Podemos definirlo así. Porque yo apenas llego a Lima, había una muy sencilla feria del libro. Y ahí encuentro un stand de educación popular. Sí. Entonces me acerco. Primero con desconfianza, digo, Fe y Alegría, soy agnóstica mística, entonces digo, bueno. Pero empiezo a conversar con la muchacha que atendía y me encanta, digo, pero están hablando de cosas de avanzada en sus escuelas, me doy cuenta de lo importante de ese movimiento. Sí. Entonces comento y me dice la chica que estaba atendiendo, ¿por qué no se acerca al movimiento? Y yo dudé un poco, digo, pucha, ¿no? Con los curas no me llevaba muy bien, entonces, ¿qué hago?
Pero igual hablo por teléfono, y cuando hablo por teléfono me piden el currículum. Digo, ay, si me piden el currículum... Sonamos. Por algo esto. Se los alcanzo y a los 4 o 5 días me invitan a que me vaya a entrevistar con el director. Ajá. Bueno, voy con cierta, sí, pero una casona antigua, hermosa, en Pueblo Libre. Y aparece el director, vaquero, un jesuita, camisa, un hombre, un español, pero con 40 y pico de años del Perú profundo. Entonces nos ponemos a hablar de educación y qué lindo lo que está haciendo, y que podía, quería armar una biblioteca para maestros, qué interesante, ya estaban haciendo ellos mediación, estaban trabajando interesante. Y entonces yo digo, bueno, pero tengo que decir que yo soy agnóstica. Entonces les digo, ¿y qué te contestó? Ay, sí, ¿quién te ha preguntado algo? ¿Cuál es tu frase acá, en la vida? Mira qué hermosa esta. Sí. Tengo dos, pero bueno. Va. A la escuela y al maestro le incumbe mantener el espíritu democrático de la educación y procurar mejorarlo respondiendo a las necesidades de los pueblos. Eso lo escribe en el 47. Magnífico. Es quién mejor que para el día de hoy. Amanda, querida, gracias, ¿eh? Gracias por estar aquí. Gracias en esto vos. Que me parece que con docentes y con maestras como vos no hay una misma piedra. La piedra siempre cambia. Las chicas que están haciendo cosas bellísimas, hay que apostar nos, y ayudarlas. Nos encontramos, por supuesto, el próximo miércoles aquí por Canal Regional. Ha sido un placer un tenerte. Gusto, al gracias. Contrario. Hasta entonces. Una emoción realmente. Claro, bueno.